Estamos aquí en este baño y como podéis ver aquí hay un espejo, ¿vale? Y tenemos aquí, bueno, muy moderno, con las luces LED que están por aquí y tal. Y bueno, cuando nos acercamos por la mañana, lo primero que hacemos es nos acercamos al espejo y el granito del típico nos acercamos aquí y, claro, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues simplemente cogemos el medidor, lo ponemos en voltios metro, ¿vale? Lo acercamos aquí. Y tenemos 1300 de campo eléctrico, o sea, tenemos una barbaridad. ¿Por qué se produce esto? Pues prácticamente pues que hay, digamos, un campo eléctrico bastante exagerado. Y ahora lo vamos a ver, ¿eh? Y como podéis ver aquí, tenemos el cable de tierra que está aquí suelto y todo el cableado que tenemos aquí. ¿Veis? Todo este cableado que tenemos aquí. Y claro, todo esto está favoreciendo, que todo esto es metálico, está favoreciendo que ese campo eléctrico, pues al final acabemos dándole en la cara. Pues ahora cortamos un poquito para hacer el apaño y volvemos en un momento. Bueno, pues ahora aquí vemos el cable que lo hemos pelado, ¿vale? Lo hemos pelado ahí. Y lo vamos a poner, ya esto es plástico, lo vamos a poner aquí en medio. ¿Vale? Y ahora voy a encender. Y hemos bajado de los... ¿Ves? Tenemos 45, 38, 50 de campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que hemos hecho ha sido canalizar lo que es la electricidad, por este cable y recoger todo el campo eléctrico del espejo. Y con esta sencilla operación, como podéis ver, simplemente es derivar, recogemos toda la electricidad y eliminamos el campo eléctrico en el espejo del baño. Que eso es muy interesante a la hora de levantarnos por la mañana y no meternos mucha electricidad en la cara recién levantada. Y nada más, nos despedimos, hasta otro próximo vídeo.